El Ministerio de Salud incorporó la nueva vacuna contra el coronavirus monovalente XBB 1.5 en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Desde hoy, aquellos que pertenezcan a los grupos de riesgo y estén cumpliendo un año desde su última dosis contra el Covid podrán acceder a esta nueva dosis y recibir su refuerzo anual. Cabe señalar que la inmunización podrá aplicarse independiente si el paciente está inscrito en Isapre o Fonasa. Esta nueva inyección está diseñada contra la subvariante de Omicron, cuya circulación predomina en Chile y en el mundo. La variante XBB presenta más de 40 mutaciones en comparación con la variante ancestral, por eso presentaría una mayor evasión inmune que otras variantes. Sin embargo, existe una fatiga pandémica y poco riesgo frente a los nuevos contagios, lo que serán las causas del desinterés que existe en la población chilena frente a la vacunación contra el coronavirus. La experta en salud pública, Erika Retamal, explicó que el coronavirus no es un virus invernal, sus mayores picos se han visto en las etapas primaverales y estivales. Entonces, se tendrá que convivir con el coronavirus con brotes epidémicos cada cierto tiempo, por eso la recomendación es vacunarse anualmente. Para conocer la fecha de vacunación, se puede ingresar al sitio web mevacuno.gov.cl con clave única. Si esta protección de rebaño disminuye, si hay menos personas vacunadas, va a haber mayor riesgo de que un porcentaje de la población enferme gravemente o tenga desenlaces fatales. Esto de, el, recordemos que al inicio del año este mensaje de vacúnate con la dupla a lo mejor no fue el más adecuado porque llamaban a vacunarnos con la influenza y con la bivalente. A lo mejor a muchas personas no le hacía sentido, sentían que era demasiada la intervención. Y yo creo que también esto de la fatiga pandémica. Vivimos un, eh, dos o tres años con este estrés constante que era vivir en una pandemia en tiempo real, como no hay registros anteriores, porque ahora todo era salir una nueva cepa y lo sabíamos inmediatamente. Habían casos nuevos de la cepa en Chile y lo sabíamos inmediatamente. Entonces, es vivir una pandemia en tiempo real, algo que no se había vivido.